Uno de los objetos sagrados del cristianismo, uno de los más codiciados objetos sagrados a lo largo de la historia, ha sido la lanza de Longinos, el arma con la que, según el Evangelio de San Juan, el centurión romano Cayo Casio abrió el costado de Jesús en el Gólgota. Aunque al principio los cristianos no contemplaban el culto a las reliquias, allá por el siglo IV comenzaron a ser requeridas. Su búsqueda llegó al apogeo durante la época de las cruzadas, ¿no? De hecho, Federico el Sabio donó a la iglesia de Wittenberg nada menos que las 5.000 reliquias que él poseía a principios del siglo XVI. En realidad, durante el medioevo, no solo se conseguían reliquias en lugares históricos, sino que existían talleres en muchas ciudades del mundo cristiano, especialmente en Italia, dedicados exclusivamente a la creación de reliquias que posteriormente se vendían como auténticas e iban a parar a monasterios, iglesias, palacios, etc. Todos creían que las reliquias estaban impregnadas de santidad y por consecuencia de poder. Se las consideraba talismanes protectores, además de tener un efecto curativo sobre muchas enfermedades. Por supuesto, existía otra poderosa razón para que las reliquias tuvieran mercado. Cualquier comunidad que poseyera reliquias tenía garantizado el mantenimiento de su municipio gracias a las limosnas de los fieles y a los regalos de los más pudientes. Al relatar el episodio en que un centurión romano atraviesa con su lanza el costado de Jesús al término de la pasión, el Evangelio hace alusión a la profecía que dice que ninguno de los huesos del Salvador sería quebrado, ya que los romanos, para acelerar la muerte del crucificado, solían romper los huesos de sus piernas, especialmente. La presencia de este soldado en el Gólgota fue tomada como instrumento de Dios para que todo lo predicho se cumpliera. De ahí que la Iglesia lo santificara como San Longinos, con un criterio bastante dudoso. El nombre de Longinos no figura en el Evangelio de Juan, sino en el Evangelio apócrifo de Nicodemo, también llamado Hechos de Pilatos, en el que además se menciona a los ladrones crucificados junto a Jesús. Gestas y Dimas, el buen ladrón. Tal como explica el investigador Jesús Callejo, actualmente existen 4 lanzas de Longinos. La más famosa se conserva en el Vaticano. La segunda lanza está en París, a donde fue llevada por San Luis en el siglo XIII, al regresar de la última cruzada en Palestina, Luis IX, ¿no? La tercera es la que se custodia en el Museo del Palacio Hofburg en Viena, también llamada la Casa del Tesoro, y es la que posee una historia más interesante, porque fue la que encandiló a Constantino el Grande, a Carlomagno, a Federico Barbarroja e incluso a Hitler. La cuarta lanza se conserva en Cracovia, en Polonia, pero tan solo es una copia de la vienesa, así que ni la cuente. La tercera es a todas luces la más fascinante, y sin duda también la más antigua, ya que, como apunta el historiador Galán Eslava, se trata probablemente de un puñal prehistórico de la Edad de Hierro que alcanza unos 30 centímetros de longitud. La lanza está partida en 2 pedazos, unidos por medio de una funda de plata. En el siglo XIII se le añadió un clavo, pretendidamente uno de los que sujetaron a Cristo en la cruz, en el fragmento correspondiente a la punta, aprovechando un canalito central que hay entre las dos mitades, ¿no? El clavo está sujeto a la lanza con hilos de oro, plata y cobre, y en el trozo del mango se observan 2 diminutas cruces de oro que ya tenía preparado, me imagino, Longinos. Son adornos posteriores, ¿no? La reliquia se guarda en un antiguo estuche de cuero forrado en terciopelo rojo. Se dice que la Santa Lanza fue puesta a salvo por José de Arimatea, el amiguete de Jesús. El del cáliz. Claro. Junto a otros objetos personales de Jesús,
entre los que me imagino se contaría el Santo Grial, nada menos que el cáliz que vino a ser el Santo Grial. Uh-huh. Llegó posteriormente la lanza a mano de San Mauricio, comandante de la legión de Tebas, que fue martirizado junto a sus 6.000 hombres por Maximiliano Herculio por negarse a seguir sus órdenes de hacer sacrificios a los dioses para asegurar la victoria sobre un rebelde. Bagaudae se llamaba. Bueno, de aquí pasó esta lanza a Constantino, el emperador romano, dándole supuestamente la victoria, digo yo usando mal el gerundio, en la batalla de Puente Milvio, en las afueras de Roma. Luego fue a poder de Alarico el Valiente, allá por el 410, después a Teodorico el Visigodo en el 452, después de Justiniano y después de Carlos Martel, aquel hijo bastardo de Pipino II el Joven, durante la batalla de Poitiers, ¿no?, en el siglo VIII. Allí derrotaron a los árabes. El nuevo poseedor, casi un siglo después, fue Carlomagno, que logró medio centenar de victorias. Parece el ranking del Consejo de Boxeo. Luego pasó como talismán a Enrique I, el pajarero. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo le va? Fundador de la Casa de Sajonia y padre de Otón el Grande. De los Sajonia se entregó a los Hohenstaufen, Suabia, uno de cuyos miembros, Federico Barbarroja, conquistó Italia. Finalmente, la historia de la reliquia irrumpe en el siglo XX... y termina en manos de Adolf Hitler. La historia se la debemos al periodista y ex militar Trevor Ravenscroft, que la escuchó a través del matemático y ocultista Walter Johannes Stein, asesor principal de Winston Churchill. Escribió Ravenscroft: y como consecuencia directa de estas investigaciones, estoy leyendo de cualquier lado, conoció a Hitler, quien en aquellos tiempos no era más que un don nadies, que vivía en una pensión de ínfima categoría en Viena. Durante los 4 años anteriores al estallido de la Primera Guerra Mundial, él había descubierto la leyenda del destino histórico del mundo asociada a la lanza que se encontraba en la Casa del Tesoro de Habsburgo, ¿no? Y también, en aquellos tiempos, Hitler tenía unos 20 años, además de otras cosas, soñaba con el día en que iba a reclamar aquella lanza como talismán para la conquista del mundo. Bueno, lo cierto es que Hitler estaba interesado en estas historias, y posteriormente, cuando Austria fue incorporada al Tercer Reich, con el Anschluss, la política del Anschluss, exactamente, Hitler ordenó trasladar desde Viena a Nuremberg el tesoro de los Habsburgo. Esto ocurrió en marzo de 1938 y quedó la lanza expuesta en la cripta de Santa Catalina, que había sido escenario de las actividades de los maestros cantores de la Edad Media. Hitler supo por revelación que debía guardar el objeto bajo la custodia de oficiales de la SS y con un acceso muy restringido, y todo así, ¿no? Al cuidado de las SS permaneció la lanza durante varios años, y Hitler tenía la idea de que esta lanza iba a favorecer a quien la poseyera en sus actividades bélicas. Pero bueno, al finalizar la guerra, la lanza fue recuperada por los aliados. Y finalmente, vuelvo a decir finalmente, el general Patton norteamericano se encaprichó con la lanza, pero al final fue devuelta a sus legítimos propietarios, que será el ejército romano. El ejército romano. Dice aquí, con una fe en el derecho de propiedad que nadie ha tenido a lo largo de la historia. Cierto. Incluso los romanos. Sí, claro. Bueno. Y ahora está en las vitrinas del Palacio Imperial de Hofburg. Y a pesar de ser la lanza más interesante, es aquella menos fiable, si es que hubiera manera de ganar ese torneo. En algún momento, desde el punto de vista histórico, sí. La que menos probabilidad tiene de ser aquella lanza, si es que lanza hubo, que un soldado romano clavó en el costado del Cristo. Hubo un momento, Alejandro, en que las lanzas estas, las variantes de lanzas que simulaban ser esas, se habían convertido casi en una obsesión de los ejércitos cruzados, y los francos, que era la forma en que los árabes llamaban a los cruzados en general,
por aquella proveniencia, sí, claro. Solían hacer una operación que era bastante curiosa. Esto está narrado por Las Cruzadas según los musulmanes, un libro cuyo regalo le debo a Erika Alcaño, y que cuenta que como una de las estrategias de los generales francos, de los generales cristianos, era decir, en tal lugar, adentro de tal ciudad, está la lanza de... Algunos llamaban la de San Andrés también, porque San Andrés había tenido algo que ver en el medio de esta historia, en su martirologio. Y entonces, simplemente se hacía penetrar un espía, que lo que hacía era abrir la puerta de la ciudad, y no otra cosa, en busca de la lanza maravillosa, y después había que mostrarle al ejército una lanza, y entonces claro, se iba sumando una tras de otra. Pero estaba pensando en este asunto que usted puso en duda desde el comienzo de su relato, y bien me parece que así sea, que es el asunto de, por un lado, las reliquias, y por otro lado, los objetos sacralizados por el contacto con el cuerpo del Cristo. Lo de las reliquias nos mueve a duda en gran medida porque no estamos acostumbrados a que en la verdadera fe sea la parte tomada por el todo de una manera tan alegre. Quiero decir, un santo que ejercía milagros en caso de que estos fueran posibles, no puede garantizar que sus muelas, por ejemplo, produzcan el mismo efecto. No, claro. Y casi nadie ha logrado demostrar lo contrario. Podemos ver todavía en el Vaticano cuerpos ahí conservados en semiputrefacción, o, por ejemplo, en España es muy venerado el brazo incorrupto de Santa Teresa, que incluso el generalísimo Franco pidió que se lo llevaran ahí en el final de sus días. Pero eso tiene que ver más con una especie de trayectoria escatológica, o sea, del más allá, de trascendencia, que no siempre la Iglesia reconoce. Pero lo que es curioso es esto que usted también objetaba, es decir, aquella arma, aquel objeto que tuvo como finalidad no herir al Cristo, sino comprobar si estaba muerto o no. Lo que se hacía era lanzar al crucificado para ver si sangraba o no. Para descolgarlo. Para descolgarlo, además, y este asunto tenía que ver con que efectivamente la muerte en el crucifijo se producía por asfixia. Esto es, allí cuando el tipo resistía mucho, se le quebraban las rodillas y el abdomen no alcanzaba a subir y bajar para garantizar la respiración. Ahora, del mismo modo, se nos ha confundido en esa historia, y algunos amigos de este programa, como Robert Graves o Anthony Burgess también, suelen encontrar, por ejemplo, lo de la esponja con vinagre, que no fue un gesto anticristiano o cruel de los soldados. El vinagre obraba como un estimulante, y de este modo se podía lograr que el prisionero, que el reo, aguantase mejor, casi como una anestesia, los últimos minutos de vida. De modo que también ese tipo de cosas hacen que uno se pregunte de qué extraña manera los símbolos y la relación entre las palabras y las cosas han conducido a la fe más exitosa de Occidente en 2000 y pico de años de historia a tener como símbolo un instrumento de tortura que a nadie se le hubiese ocurrido en otra época llevar por allí. Pero lo que estaba pensando es la relación justamente entre las palabras y las cosas. Suponiendo que hubiese un más allá, cosa que desgraciadamente todavía no está entre mis convicciones, pero espero que al morir me pase, imaginando un diálogo, por ejemplo, entre el finado Ludwig Wittgenstein o Foucault, que escribió las palabras y las cosas, y el mismo Cristo, que se dijesen, Cristo, consternado seguramente por el uso de las reliquias, porque era un hombre, ciertamente, una seta no puede estar del lado de aquellas cosas que han pasado justamente a mejor muerte, dijese, pero bueno, si yo lo que quería era dejar un legado en palabras, cosa que Wittgenstein seguramente la replicaría con total tino y con total razón. Y por haber descubierto la relación justamente entre las palabras y las cosas, seguramente imagino un colofón a ese diálogo imposible de nuestro amigo Michel Foucault diciendo, ¿qué va a ser? Las vueltas de la vida. Bueno, las vueltas de la vida... era más sencillo, me parece. Son las que ha registrado la lanza alrededor del mundo y de las anécdotas. Canta Edmundo Rivero.